DS Automobiles sigue creciendo y ampliando su gama. En esta oportunidad presentando a un modelo premium con mucha tecnología y diseño disruptivo, el SUV DS3 Crossback. Como dije hoy al principio, nosotros que hace tantos años que estamos en la industria, no es fácil participar de un evento que, más allá de la presentación de un nuevo modelo, es la historia que está comenzando de una nueva marca, ¿no? Generalmente esto no sucede. Entonces el DS3 Crossback es el segundo paso de un largo camino que va a recorrer DS como marca y con una estrategia de inicio que me parece que es muy buena, el año pasado con el DS7 Crossback y este año con el DS3 Crossback, que es la estrategia definida que hay. Entonces, cuando una marca va planteando de estrategias con objetivos a cumplir y los cumple, realmente es una marca que tiene una fortaleza impresionante. Se reúnen dos casos realmente importantes, el DS3 por un lado, que es el corazón de las ventas de la marca, y un SUV que es el segmento que más busca la gente, así que un DS3 SUV es ideal. Sí, mira, la historia de DS con el DS3 sin duda que le ha dado una distancia hacia atrás importante, pero a partir del DS7 Crossback la historia de DS como marca cambia. Y sí, sin duda también un poco lo que vos decís, por eso este auto se llama DS3 Crossback, pero es mi obligación marcar claramente que esto no es una evolución del DS3, esto es un nuevo modelo, es un auto totalmente nuevo porque la plataforma es nueva y el auto nuevo, el DS3 Crossback. Lo que sí se mantiene es una serie de servicios adicionales con el potencial cliente y con el cliente ya captado. Totalmente. El Only You, el programa, se mantiene y cada vez evoluciona más. Y obviamente todos los clientes de DS, de modelos anteriores, son partícipes, son miembros del Club Privilege, tienen la posibilidad de esa atención 24 horas, la posibilidad del Service Valet, en caso de tener algún inconveniente con el auto. Eso se mantiene y continúa. El DS3 Crossback tiene la evolución, la última evolución del PureTech, ese motor tan exitoso, con un motor de 3 cilindros, 155 caballos, a su vez con una caja automática de 8 velocidades, lo que hace que la performance del auto y la funcionalidad que tiene respecto al consumo y demás sea excelente. Obviamente con el equipamiento tanto de seguridad como de confort no se le puede pedir nada. No, aparte es importante destacar, es un buen punto el que tocas, porque la asistencia a la conducción que tiene el DS3 Crossback es de nivel 2. Entonces hoy lo que se comercializa, nivel 2 es el máximo nivel de asistencia a la conducción que hay, salvo casos de autos de otro segmento. Y realmente la tecnología que tiene, el funcionamiento que tiene, es extremadamente bueno, que a veces hasta cuesta un poco acostumbrarse, pero cuando el cliente, el usuario, lo incorporó en su forma de manejo, queda sorprendido y lo comunica y lo comparte, y eso hace muchas veces que la decisión de compra de los que lo rodean lo defina. Te pregunto algo que ya nos van a preguntar, que es, este modelo tiene una versión también eléctrica y bueno, se sabe que DS apuesta fuertemente a lo eléctrico desde ya con el éxito que ha tenido en la fórmula eléctrica. ¿Qué va a pasar con el DS3 E-Tense que sería en este caso? Bueno, está claro que la estrategia de DS bajo esa submarca E-Tense, ese paraguas, bajo ese paraguas está el DS3 Crossback E-Tense 100% eléctrico y por otro lado también está el DS7 Crossback E-Tense. Y nosotros estamos trabajando en un proyecto de traer a nuestro mercado los dos modelos. Pero teniendo en cuenta una cosa, que a mí me interesa diferenciarla bien. Hoy hay una necesidad, sin dudas, de comercializar los autos eléctricos. Pero hay que tener claro que no es solo traer un auto y venderlo. Hay que pensar en todo lo que implica la comercialización de un auto eléctrico, el servicio que tiene que tener, los especialistas técnicos que tienen que atender esos autos, las cargas, digamos, las diferentes formatos de carga que tienen que tener. Nosotros en DS estamos trabajando integralmente en lo que va a ser la comercialización de los autos eléctricos o híbridos.
a ser tres versiones, digamos, el Soul Chic, V-Chic y Grand Chic, lo que venimos manteniendo con los otros modelos, lo mismo que en el DS7 Crossback. Y lo interesante de esto es que definimos un equipamiento en los DS3 Crossback racional, es decir, dando a los clientes del segmento premium lo que necesitan, pero evitando confusiones de qué tiene, qué no tiene. Es decir, buscamos el ideal del segmento premium y de los usuarios de los productos del SUV urbanos. Felicitaciones, Gonzalo, por este producto que realmente es notable y que va a dar que hablar sin ninguna duda. Sí, estamos convencidos de eso y lo vamos a ver el resultado en el corto plazo. Y Andrés, siempre es un placer recibirte, que nos acompañes, y a la brevedad vas a estar probando un DS3 Crossback.